Los obispos Baez y Álvarez critican a poderosos que atacan a la Iglesia. La Iglesia está para defender al pueblo por una sencilla razón. La Iglesia es el pueblo, dijo el obispo de la diócesis de Matagalpa. Este lenguaje es muy duro, porque los poderosos quisieran que la iglesia fuera como los perros mudos, que la iglesia no hablara, no denunciara la injusticia, más aún, quisieran que la iglesia les haga de cortesanos, que la iglesia sea su cortejo, cuando la iglesia no está para satisfacer los caprichos de nadie, afirmó Álvarez en su homilía de este domingo desde la Catedral de Matagalpa. Mientras tanto, Báez dijo que la institución católica se mantiene inquebrantable ante los poderosos porque la verdad no se puede negociar ni callar. Los obispos Silvio Báez y Rolando Álvarez usaron sus homilías este domingo para criticar que persiguen a la Iglesia católica. Sus declaraciones podrían verse como un guiño al dictador Daniel Ortega, quien en las últimas semanas ha aumentado sus amenazas y ataques contra el clero. Ortega ha acusado a la Iglesia de conspiración en un intento de golpe de Estado en su contra y ha llamado a los religiosos hijos del demonio, fariseos y falsos profetas. Ayer ambos jerarcas orientaron su prédica en esa línea. La Iglesia no se doblega ante poderosos, no negocia la verdad, denuncia ataques y calumnias, dijo Baez, mientras que Álvarez. Poderosos quieren sustituir a Dios, hacen su pseudo religión, quisieran a la Iglesia como perros mudos. Primeros presos políticos cumplirán plazo fatal establecido por el régimen de Ortega. Dos ex trabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Familiares relatan el calvario que han vivido en estos días y no pierde la esperanza de verlos. Walter Gómez y Marcos Fletes, ex trabajadores de la Fundación, se convertirán esta semana en los primeros dos presos políticos que cumplirán los 90 días de prisión preventiva, con lo que sus familiares esperan que estos sean liberados, o por lo menos que les permitan verlos tras tres meses sin saber el estado de estos.